que vas a necesitar son una media rodaja de cebolla, dos pepinos, dos vasos de tomate pequeños o puedes usar tomate regular y cortarlos en pedacitos, aceite, sal y pimienta. Opcional es queso feta o fresco. A mí me encantó agregarlo queso. En primer lugar, lava muy bien los vegetales y córtalas en pequeñas rodajas. Después, córtalas en la mitad, así como ven. Lava muy bien los tomates y después córtalos en pequeños pedacitos. Y si estás usando uno de estos tomates, entonces córtalos en la mitad, lo hace más fácil. Después corta la cebolla en rebanadas. A mí la verdad no me gusta mucho la cebolla, así que solo corté un cuarto de cebolla. Agrega todos los ingredientes en un recipiente. Opcional es medio vaso de feta o el queso que tú prefieras. Agrega media cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta y una cucharadita de aceite. Puedes agregarle la mitad de eso si quieres. Esto es opcional, si no te gusta la sal o el aceite no tienes que agregarlo, pero sabe súper rico con el aceite y el sal. Mezcla muy bien todos los ingredientes y esto es de 3 a 4 porciones. De verdad que estaba súper rico, me encantó esta ensalada. Para la segunda opción necesitarás dos aguacates o paltos, como lo digan, un pepino, jugo de limón verde, medio vaso de feta o queso fresco y sal y pimienta. Empieza cortando en rodajas el pepino y después en unos pequeños pedazos. También corta el aguacate en pequeños pedazos. Agrega todos los ingredientes en un recipiente y mezcla agregando un poco de sal y pimienta al gusto. Yo usé media cucharadita de sal y también media cucharadita de pimienta. Estaba súper rico, de verdad que me encantó esta ensalada, es una de mis favoritas del momento. Bueno, esto sirve de 3 a 4 porciones pequeñas. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Por favor, dale tu manita arriba si quieres más videos así. Bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.